Hola, antes que nada bienvenidos y les quería contar que hoy me van a ver rodeada de relojes, mapas, calendarios, algunos símbolos de la necesidad que tuvo el hombre desde sus primeras etapas de representar el espacio y el tiempo. ¿Cuándo surgieron los primeros mapas? ¿Y cómo fueron evolucionando? ¿Cómo y por qué comenzó el hombre a medir el tiempo? ¿Cómo eran los calendarios de las distintas civilizaciones de la antigüedad? Hoy vamos a hablar de la cartografía y los calendarios, y sobre todo del enorme valor que tuvieron la representación del espacio y del tiempo en la evolución del conocimiento. Y ya tengo la primera pregunta para el profe. ¿Cómo comenzó este interés del hombre por el tiempo y la representación del espacio? ¿Profe? Desde los orígenes del mundo, los seres humanos observaron el cielo y la tierra para comprender el espacio que los rodeaba y utilizarlo en forma apropiada según sus necesidades. Estas observaciones del tiempo y del espacio y su experimentación eran registradas con la tecnología disponible en cada época. Tanto los primeros mapas, muy elementales, hechos con conchillas marinas, madera, hueso o pergamino, como los calendarios y relojes para medir el tiempo, fueron transformándose y avanzando con la evolución de las sociedades y sus investigaciones. Los siglos XV y XVI fueron el momento culminante de esos avances. Cuando a fines del siglo XV españoles y portugueses llegan a nuestro continente, ya tenían una larga historia de navegantes experimentados. Y sobre todo el incentivo de los proyectos políticos y económicos de las monarquías de Portugal y España, apoyados con el dinero de los banqueros burgueses. Esa decisión política de los reyes y el dinero de los banqueros facilitaron los estudios para los cálculos de las rutas marítimas, el diseño de los mapas y las modificaciones en los instrumentos de navegación. Hablamos de la medición y la representación del espacio y del tiempo. Cartografía, acá está. Es el arte y la ciencia de trazar mapas geográficos. ¿Y de qué época son los primeros mapas? El origen de los mapas es anterior al desarrollo de la expresión escrita y la cartografía fue evolucionando desde los mapas efímeros, desde los más primitivos hasta los mapas satelitales de hoy. Desde los orígenes del hombre, la acumulación de conocimientos sobre la naturaleza y el espacio le confirió poder sobre su entorno. Y la motivación para avanzar en la representación del espacio y del tiempo fue la misma que para todo tipo de descubrimiento, innovación y el principio de toda investigación científica. Simplemente la curiosidad y la necesidad de resolver problemas. Enseguida vamos a recorrer esa evolución desde los primeros instrumentos para medir el tiempo hasta los relojes atómicos y desde los mapas más primitivos hasta los que obtenemos desde el espacio. Observación del cielo y de la tierra para comprender el espacio que nos rodea. En el siglo XV y siglo XVI, la precisión en rutas marítimas, el diseño de mapas y los instrumentos de navegación permitieron la llegada a América. El origen de los mapas es anterior al de la palabra escrita. Dijimos que desde épocas remotas el hombre se interesó por conocer y representar el espacio y por medir el tiempo. Pero, ¿cuándo y cómo comenzaron a hacerlo? ¿Y qué papel tuvieron los primeros navegantes y agricultores? Veamos qué nos cuenta el profe. Cuando el hombre descubrió que podía flotar aferrado a algún tronco, se le ocurrió unir varios y así construyó una balsa para navegar. Es probable que los seres humanos del Paleolítico Superior practicaran la navegación de esta forma rudimentaria. ¿Y qué hicieron para guiar sus naves hacia horizontes desconocidos? Observaron y siguieron el vuelo de las aves marinas. Estudiaron las corrientes y se dejaron llevar por ellas. Y también contemplaron el cielo para utilizar a los astros como puntos de referencia. En el Neolítico, con los orígenes de la agricultura, los hombres necesitaron establecer regularidades para saber cuál era el mejor momento para la siembra, cuánto tardaba una semilla en germinar o cuáles eran los días apropiados para la cosecha. Entonces registraron esas regularidades, hicieron cálculos y produjeron los primeros instrumentos para medir el tiempo. Los navegantes, como los agricultores, también observaron los fenómenos naturales y sus ciclos para medir el espacio y el tiempo. ¿Y qué método utilizaron? O sea, ¿cómo llegaron a medir el tiempo y representar el espacio? El método que utilizaron fue, en primer término, observar y describir con precisión. Después, clasificar con orden esos datos, analizarlos y, finalmente, experimentarlos.
Para esto observaron los ríos, mares, el relieve, las estrellas, la salida y la puesta del sol y de la luna. Con esa información, a lo largo de los siglos, se fueron creando instrumentos para representar el espacio. Croquis, planos, mapas y también para medir el tiempo, como calendarios y relojes. Finalmente, hacia los siglos XV y XVI, habían quedado establecidas, dibujadas y ordenadas muchas medidas físicas del planeta. Un mapa es la representación de un espacio geográfico proyectada sobre una superficie plana. Hoy, los mapas como este se realizan con la información que nos da la fotografía satelital, a la que se considera casi exacta. Acá verán las cifras de lo que se llama la escala del mapa. ¿Y qué nos indican estas escalas? Primero, digamos que en cualquier cultura, el objeto de un mapa es representar diversos puntos y accidentes de la Tierra y la relación que entre ellos establece el hombre. Estas relaciones se determinan principalmente por la distancia y la dirección. El mapa es una fuente muy importante de información, un documento que puede ser leído si se conoce su lenguaje. Y parte de ese lenguaje es el de su escala. La escala es la relación matemática que existe entre la realidad y el dibujo que de esta realidad se hace sobre el plano. Miremos este ejemplo. Lo que en nuestro mapa mide un centímetro, en la realidad tiene una extensión de 10 millones de centímetros. Los cartógrafos indican la escala en forma de fracción, es decir, 1 sobre 10 millones. Los mapas geográficos que representan una parte importante de la Tierra o de un continente, escalas de 1 en 10 millones y 1 en 100.000. Y los mapas topográficos menores, escalas de 1 en 50.000 y 1 en 25.000. Los mapas también se clasifican según el tema que representen. Veamos algunos. Pueden ser mapas políticos, mapas físicos, climáticos, económicos o históricos, entre otros. Ahora les propongo que volvamos a viajar al pasado. ¿Y qué objetivo tuvieron los primeros mapas? La finalidad de los primeros mapas era brindar información útil sobre un territorio o una ruta determinada. Los esquimales, por ejemplo, construyeron sus mapas sobre madera o sobre piel de foca y utilizaron colores para señalar la vegetación, las corrientes de agua, los lagos y las islas. El mapa no solo era un instrumento dirigido a un fin práctico, sino también una imagen o un símbolo del pueblo que lo producía. Así se mezclaron la geografía y sus ideas acerca del universo, y aparecieron lugares místicos, genios y animales rodeando a un territorio, cuya zona más importante se consideraba siempre como centro del universo. Esta parte central representaba sus realidades y hechos geográficos concretos de ese mundo conocido. Pero a medida que se alejaba de sus límites, el mapa se iba poblando de monstruos, seres fabulosos y de creaciones mitológicas. ¿Y cuál es el mapa más antiguo que se conoce y a qué pueblo pertenece? El mapa más antiguo que los arqueólogos encontraron, y siempre hay que decir hasta ahora, procede de Gashur, en la Mesopotamia asiática, y data de 2.500 años antes de Cristo. Son unas tablillas babilónicas de arcilla que se supone que representaban el valle de un río en una zona del país. Los mesopotámicos consideraban que el cielo y la tierra constituían dos discos planos apoyados en el agua, o bien que el cielo formaba una bóveda hemisférica reposando sobre las aguas que rodeaban el disco plano de la tierra. Este pensamiento lo tomaron los babilonios, y hacia el año 600 a.C. dibujaron un mapa sobre una tablilla que refleja el espacio habitado y delimitado en un círculo rodeado de agua. Allí aparece Babilonia en el centro del mundo conocido, y también hay referencias a regiones como Asiria, Armenia y a los ríos Tigris y Éufrates. Los chinos también dibujaban el mapa mundi circular, donde China aparece en el centro de un gran continente rodeado por un océano exterior con numerosas islas.
Los romanos también reflejaron su convicción de que eran dueños y centros del mundo en un mapa disco. En el mapa redondo, los romanos situaron el mundo entero, el Orbis Terrarum, el mundo conocido por ellos hasta ese momento, donde la totalidad de la Tierra forma parte del Imperio Romano. ¿Y qué avances produjeron los griegos en la cartografía? Los astrónomos y matemáticos de la Grecia clásica perfeccionaron los estudios para la representación científica de la superficie terrestre. Heródoto y Estrabón revelaron el comienzo de la cartografía griega al dar noticia de los primeros geógrafos, como Anaximandro en el siglo VI a.C., a quien se le atribuye el trazado del mapa griego más antiguo, y en el siglo siguiente, Heráclito de Mileto, considerado padre de la geografía. Ambos representaron la Tierra como un disco plano que comprendía los tres continentes, Europa, Asia y África, y estaba rodeado por las aguas de un océano. Este tipo de mapa disco enlazaba con la tradición babilónica y se prolongó hasta el Orbis Terrarum del mundo clásico. En el siglo II a.C., Eratóstenes logró estimar la longitud de la circunferencia terrestre y diseñó un nuevo mapa del mundo conocido. Un atlas es una colección de mapas que generalmente se presentan en un volumen encuadernado como este que estamos viendo. Los mapas que componen un atlas universal cubren toda la superficie de la Tierra. Claro, de un atlas moderno, porque los primeros, lógicamente, se limitaban al mundo conocido hasta entonces. Pensemos que el primer atlas universal fue producido apenas 100 años después de Cristo. A ver qué nos cuenta el profe sobre este atlas. Fue Claudio Ptolomeo, astrónomo y matemático, el que produjo este primer atlas universal, aproximadamente entre los años 100 y 178 después de Cristo. Ptolomeo recogió y profundizó los conocimientos anteriores, renovó la geografía matemática y trazó un mapa del mundo donde todos los lugares importantes, unos 8.000, estuvieron situados conforme a paralelos de latitud y meridianos de longitud matemáticamente determinados. Los mayores errores estaban desde la línea del Ecuador hacia el sur y convertían al Océano Índico en un mar cerrado. Después de Ptolomeo, la cartografía se estancó y a punto tal que los mapas posteriores, tanto los romanos como los medievales, no produjeron ningún avance. En realidad, retrocedieron. Los romanos no utilizaron las proyecciones ni practicaron una geografía matemática con latitudes y longitudes. Los mapas medievales tuvieron como modelo el mapa romano del disco plano, del tipo TO, o mapa de rueda. La T y la O tiene que ver con el Orbis Terrarum. En O, porque hay una circunferencia que envuelve todo el mapa y representa la Tierra. La T dividía la Tierra en los tres continentes conocidos, Europa, Asia y África. La T también representa los tres ríos que salían del paraíso terrenal. ¿Por qué el paraíso terrenal? La Edad Media Occidental, influida por las tradiciones bíblicas, llevó a cabo una representación del espacio de carácter religioso, que introducía variaciones significativas en el Orbis Terrarum, al colocar el Oriente y las representaciones bíblicas como el paraíso terrenal o los Reyes Magos en una posición destacada. El primero de estos mapas se atribuye a Isidoro de Sevilla en el siglo VII. La búsqueda de nuevas rutas para comerciar, terrestres y sobre todo marítimas, tendría su influencia en la cartografía. A medida que el desarrollo del comercio avanzaba y los reinos recién organizados necesitaban dinero para el mantenimiento del Estado y de su corte, los reyes y los burgueses comerciantes incentivaron las investigaciones de las rutas de transporte marítimo y terrestre para lograr que las mercaderías lleguen a salvo de tormentas, piratas y asaltantes. En el siglo XIII surgieron los portulanos, cartas náuticas, que se utilizaron casi hasta el siglo XVII. En su origen, los portulanos eran los cuadernos de instrucciones donde los navegantes anotaban los rumbos y las distancias entre los puertos. Es probable que fueran ilustrados con croquis, cuyos datos, más adelante, se unieron confluyendo en una carta general que también se denominó portulano o carta portulana. Casi todos están hechos en piel de oveja y representan siempre la misma zona con gran exactitud, el mar Mediterráneo y el mar Negro,
y el Océano Atlántico hasta Irlanda, pero con deficiencias. Los portulanos aparecieron por primera vez en Mallorca, Génova y Venecia. El portulano del Mediterráneo del mallorquí Mateo Prunes, de 1563, está ornamentado con naves, la imagen de la Virgen y vistas simbólicas de ciudades. Ya hablamos de los primeros atlas y de los atlas modernos. A partir de la llegada de los europeos a América, ¿se habrán producido nuevos atlas? Sí, el catalán Joan Martínez, en el siglo XVI, publicó más de 30 atlas que incorporaban los últimos descubrimientos de los españoles y portugueses. En muy pocas décadas, la visión europea del mundo basada en el mapa de Ptolomeo había cambiado radicalmente. Pero, ¿volvemos a Ptolomeo? Se habían pasado 13 siglos. Sí, pero su obra recién fue traducida del griego al latín en 1406 y la imprenta, un invento reciente, hizo que se difundiera entre los estudiosos. La tercera edición de la geografía de Ptolomeo fue hecha en Roma en 1478 y, al parecer, un ejemplar que hoy se conserva en la Real Academia de Historia de España fue propiedad de Cristóbal Colón. Lo cierto es que hasta mediados del siglo XV, el mapa de Ptolomeo seguía constituyendo la visión europea del mundo. Durante la modernidad, entre 1450 y 1550, cambió por completo la comprensión de la realidad geográfica de la Tierra. Veamos algunos de los hitos que se dieron a lo largo de esos 100 años. En 1492, Cristóbal Colón llegó a América, a la que hizo 4 viajes a lo largo de 12 años. El portugués Vasco da Gama, entre 1497 y 1499, circunnavegó el África y fue el primer europeo en llegar a la India por esa ruta. En 1519, partió la expedición de Fernando de Magallanes, en la que viajaba Sebastián Elcano. Al año siguiente, cruzaron el estrecho que hoy lleva el nombre del navegante portugués. Magallanes murió en las Filipinas y Elcano, al mando de la expedición, continuó la travesía y así se convirtió en el primer hombre en rodear la Tierra y demostrar definitivamente su esfericidad. ¿Cómo fueron posibles tantos descubrimientos en tan poco tiempo? Entre otras razones, porque estos hombres contaban con informes producidos durante siglos que fueron acumulados, anotados y transmitidos por navegantes de distintos pueblos. Ahora, después de todos estos descubrimientos, cuéntenos cuándo se llegó a una representación del mundo por lo menos cercana a la realidad. En 1559, un geógrafo flamenco, Gerardus Mercator, dibujó la primera representación rigurosa del mundo en un mapa mundi, al innovar el sistema de proyección. Mercator ideó una variación en la proyección cilíndrica. Proyectaba los puntos del globo terrestre a partir del centro sobre un cilindro tangente al ecuador. Esta proyección, que conocemos con el nombre de proyección de Mercator, significó mayor precisión para la representación de la Tierra y así facilitó la navegación. A lo largo del siglo XVI, poco a poco va apareciendo la imagen del mundo tal como la conocemos en la actualidad. Veamos algunos mapas. En el 1500, los mapas de Juan de la Cosa incluían la representación de los descubrimientos. En 1506 aparece el primer mapa impreso de Contarini, con los nuevos descubrimientos y una nueva proyección para abarcar mejor las grandes tierras que iban apareciendo. En 1507, el mapa de Waldseemüller fue el primero en bautizar al nuevo continente como América. En 1529, el portugués Diego Rivero revisa y pone al día el mapa oficial del mundo. Y en 1570, Abraham Ortelio dibuja el primer atlas moderno, hecho con una proyección sistemática. Al momento de la llegada de los europeos, en América, la cartografía era muy avanzada y muchos de los mapas aztecas se conservan. ¿Qué características tienen estos mapas de los mayas y los aztecas?
Tanto aztecas como mayas tenían cartas geográficas elaboradas sobre pieles o papel de maguey. Estos mapas reproducían zonas y caminos. Los mapas aztecas representaban los hechos históricos más que detalles topográficos. Por eso conservaban en los mapas los datos de las grandes migraciones o de los viajes de una tribu. Indicaban los caminos con huellas de pies y representaban los bosques, ríos o templos en forma realista. Ahora dejemos de lado los mapas para representar el espacio y veamos cómo el hombre midió y representó el tiempo. La observación del cielo llevó a los seres humanos a constatar ciertos ciclos regulares. La sucesión de días y noches, las fases de la luna y la posición de las estrellas. También constataron la regularidad de las estaciones y sus cambios de clima. Así se les ocurrió crear relojes y calendarios para medir el tiempo cronológico. Los calendarios son divisiones del tiempo acordes con los fenómenos naturales que estudia la astronomía y cuya duración o ciclo corresponde a unidad de tiempo que se divide en días. En los calendarios lunares, el número de días equivale a los ciclos de la luna. En el caso de las estaciones, es el año solar. Y el número de días equivale al tiempo en que se produce la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Cada sociedad ha elegido uno u otro calendario, solar o lunar, que están regulados por tres elementos: el día, el mes y el año. Tikal y Chichen Itza son dos de las grandes ciudades de la cultura maya. Algunos de sus edificios nos pueden dar una idea de la importancia que asignaban al estudio del cielo y los astros, los observatorios astronómicos. Los conocimientos de los mayas sobre astronomía son sorprendentes. Ahora, en base a esos conocimientos, ¿cómo eran sus calendarios? Los mayas utilizaban un calendario solar con años de 365 días divididos en 18 meses de 20 días. Ese calendario fue adoptado por los aztecas. Mayas y aztecas tenían una idea cíclica del tiempo. Para ellos la vida se renovaba cada vez que se cumplía un determinado periodo de tiempo que, según nuestro calendario actual, sería de 52 años. Los incas utilizaban el reloj solar. En la ciudad de Machu Picchu, el reloj solar se levanta en el centro del lugar donde se amarra el sol, que se denomina Intihuatana. Consta de una columna que indica las horas y las estaciones. Hablamos de calendarios solares y lunares. Nosotros nos regimos por el solar, al que también se lo llama gregoriano. ¿Y quiénes utilizan el calendario lunar? Los musulmanes, por ejemplo. El calendario lunar se compone de 12 meses, alternando los de 29 días y los de 30. Como el año lunar suma 354,37 días y el solar 365,25, hay diferencia entre los dos calendarios. 33 años musulmanes equivalen a 32 de los nuestros. Además, sus meses no se relacionan con las estaciones y van variando a lo largo de los años. Para pasar las fechas de un calendario a otro, hay que utilizar tablas de cálculo. Relojes de sol, de arena, a cuerda, de péndulo, digitales. Los relojes fueron cambiando, pero no la función para la que fueron creados: medir el tiempo. Sabemos que lo hacen en horas, minutos y segundos. ¿Pero quiénes crearon estas divisiones? Los antiguos pueblos de Oriente, que tenían una actividad agrícola para la que era fundamental conocer y medir el movimiento del sol. Los grandes matemáticos de la Mesopotamia dividieron el día en 24 horas, la circunferencia en 360 grados, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. En sus primeras observaciones, el hombre notó que la sombra variaba de acuerdo con la posición del sol. Así nació el gnomón, que consistía en un bastón incrustado en el suelo perpendicularmente, y en la tierra se señalaban surcos que indicaban los distintos momentos del día. Pronto, el bastón del gnomón fue transformándose en altos obeliscos, pero tenían grandes imprecisiones. Desde el reloj de agua o clepsidra que utilizaban los caldeos, hasta el reloj de arena que utilizaban los barcos medievales, los hombres buscaron lograr mayor precisión en la medición del tiempo, hasta que introdujeron elementos basados en la mecánica. Y hoy contamos con relojes cuyo funcionamiento está basado en la energía atómica. Música.
Esos relojes atómicos y los mapas satelitales son los hitos más recientes en la evolución de la medición del tiempo y en la representación del espacio. Para llegar a ellos pasaron siglos de acumulación de conocimientos, de avances de la investigación y la tecnología. También podríamos decir que fue una cuestión de tiempo. Tiempo que esperemos pase bien rápido hasta nuestro próximo encuentro. ¡Chao!